Bueno, nada, justamente aquí en esta información que estamos teniendo, tanto para radio, mi estimado don Jaime Jiménez, como también para el youtuber, también para el Face. Jaime A. Jiménez, me tiene una apuesta, ¿qué significa la A, no? Bueno, fase U. Para el Facebook. Don Jaime, ¿cómo me le va? Bienvenido. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, ahora también en estos menesteres, en estas actividades. Me lo imaginaba por allá en tierras vallecaucanas. ¿Por qué motivo? Digo yo, de pronto algún evento, usted como es un viajero también del ciclismo, un viajero que siempre tiene la bicicleta al hombro. No, sí, somos bastante viajeros, pero ya nos hemos dedicado bastante a la casa. Es lo importante, o si no van, igual guardándole la maleta uno ahí tras la puerta. ¿Nació de dónde, don Jaime? En Junín, Cundinamarca. Pero Junín, Junín, porque queda Chuscales, quedan otros sectores ahí de No, Junín. no, estamos ubicados directamente en la vereda San Juanito de Junín, Cundinamarca. San Juanito, San Juanito. Van a Donde hacer va. carrera de por allá, por esos lados, en noviembre. Sí, pero desafortunadamente tenemos la carretera todavía muy mala de Sueva para abajo. Ahorita estamos yendo seguido porque tenemos una finquita allá y, hombre, vamos allá a descansar seguido. Pero lleva la bicicleta, imaginamos también, ¿no? Claro, ya hacemos el viajito desde Bogotá hasta allá, hombre. Eso es lo importante. Bueno, ¿cuánto lleva ya en el ciclismo, don Jaime? Apenas llevamos 53 años, Fabio. Uy, lo que yo tengo de vida, mi estimado don Jaime Jiménez, imagínese nada Y más ya nada se le menos. está cortando. Es que todos los días, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes va cortando justamente la existencia de cada uno. No, al contrario, a mí me parece que cada día, cada minuto, cada hora que se le pase a uno es mejor. No, lo va cortando la vida. Es como que alguna vez jugó billar, dice Bueno, que lo que completó pasa el es que hay chorizo y veces se va comienza a sintiendo uno devolverse. más cerca del piso. ¿Será que sí? Bueno, hay unas cosas que suelen suceder. ¿Cuántas carreras ganó la actividad, don Jaime? Hombre, Fabio, la verdad, nunca tuve referencia de llevar un estatus de cuántas carreras pude haber ganado. Yo me dedicaba más que todo a las metas volantes. Era muy inquieto en cuanto a las carreras planas, entonces sí ganamos algunas carreritas, pero todo lo más a meta volantes. ¿Cuántos clubes ha pertenecido Jaime Jiménez? Clubes como ciclista élite únicamente estuvimos en dos clubes, que fue donde nacimos, Haces del Pedal, no Ciclohaces, ¿no? Y terminamos en el Club Deportivo Estrada. Sí, haces del pedal. No, si lo haces igual arrancó en el 59. ¿Qué corrió como élite Jaime Jiménez? Como élite corrimos varias clásicas, como la clásica de Cundinamarca, varias clásicas super, varias clásicas al sur, en Boyacá, en el Valle, cualquier cantidad de carreras. Vueltas. No, vueltas desafortunadamente, las que da la vida. ¿Por qué no corrió vuelta ni clásico, Jaime? Hombre, desafortunadamente la situación económica en ese momento era muy duro. Pues toda la vida ha sido duro, pero entonces en esa época era muy muy difícil conseguir un patrocinio, entonces no alcanzamos a tener nunca la suerte de ir a una vuelta. Caídas, no en la casa, sino justamente en la bicicleta. Aparte de la casa, en la bicicleta, muchas gracias a Dios, sin ningún contratiempo de decir tuvimos que llegar a un hospital por culpa de una fractura, ¿no? Ahora después ya con el ciclismo ejecutivo sí tuve alguna caída, pero no, no, sin consecuencias. Ah, bueno, listo. ¿Guarda cuántos trofeos, cuántas medallas? ¿Sí lo suele guardar o no? Hombre, sí, me encanta mucho todos mis trofeos. Yo soy de los que todavía me invitan a una carrera y voy. Y soy más amante del trofeo que de los 20.000 pesitos. De los 20 mil pesitos. ¿Por qué le puso Jaime Deportiva JJ? Yo sé que es Jaime Jiménez, pero ¿la A dónde la dejó? Del Jaime A. No, nació así porque quisimos montar una industria familiar de ropa para ciclismo, porque todavía la vida ha sido mi pasión. Dentro entonces, ¿y qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a colocar? Entonces alguien me dijo, pues colóquele su nombre. Entonces dije, no, pero es que ropa Jaime Jiménez queda muy mal. De pronto Deportiva de JJ, y así se quedó, y así nació. Y vamos así. Hemos tratado de impulsar nuestra nueva firma Fotini. Jotini, sí, más como con dándole un poquito de acento italiano, pero no, la gente prefiere JJ. La gente prefiere de donde Jaime. Sí, jo, jo, igual es un saludo, jeje.
Buen saludo. ¿Cuántas vueltas, señor Master, corrió, don Jaime? Vueltas, señor Master, sí corrí alrededor de 13, 14 vueltas, Fabio. Estuve en 7 vueltas, pero hasta ahí llegó justamente mi conteo. De resto, nada más, ¿su mejor amigo en el ciclismo cuál es? ¿O cuántos son? Dígame 5. Mi mejor amigo en el ciclismo, todos. Hombre, muchos, muchos amigos, incluyéndolo a usted. No tengo, pues aparentemente, no tengo enemigos. Amigos todos, soy amigo de la gente. Me encanta la camaradería. Hoy en día monto todavía por salud, porque me gusta estar en la bicicleta. No la puedo dejar, ¿verdad? Pero amistades muchas. ¿Correr? ¿Correr? ¿Sigue corriendo? No, ya llevo, voy a completar año y medio que no quise volver a correr. Pero como le digo, sigo montando todos los días porque es la pasión. Esa es la pasión. ¿Hasta cuándo va a montar, Jaime? Hombre, esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo diría que hasta que de pronto ya no haya más con qué, pero yo me siento todavía muy, muy bien. Bueno, listo. ¿Cuándo cumpleaños, Deportiva JJ? Deportivas JJ, estamos próximos a cumplir ya los 40 años. Y personalmente estamos ya en los 65. Uy, mejor dicho, me lleva media vida. ¿Qué mensaje nos deja justamente aquí en estos espacios? Igual lo tenemos para radio, pero también para las otras redes sociales. Hombre, el mensaje para todo mundo es montar en bicicleta, hacer deporte, que la juventud haga deporte, que nos olvidemos un poquito de la tecnología, porque es que ya los muchachos quieren hacer deporte desde el computador y eso no se puede. Toca mejor salir a practicar. Me faltó algo, la familia. La familia bien, la familia andamos compuesta por mi señora y dos hijos, y en este momento pues ya se ha crecido, porque ya hay dos lindas nietas, por las cuales nos da más ánimo de vivir, ¿no? Don Jaime, hasta siempre. Fabio, usted ha sido muy amable siempre conmigo, con nuestra firma, y seguiremos en las redes ahí, ¿no? Listo, eso es lo que nos dice Jaime Jiménez, también así eso en Empresas Deportivas JJ. Sigue siendo, yo le voy a averiguar, don Jaime, qué significa la ASO. Póngale la firma allí justamente de Junín, averiguaremos por esa historia.